¿Qué pedo, Trans fans? ¿Cómo están? Les habla Mexico Lector trayéndoles una nueva beer review. Y en esta ocasión vamos a realizar un molde que ya tiene un chingo rato de haber salido, pero que finalmente me hice de él hace poco. Y tratándose de Transformers Earthrise Starscream. Este güey es la nueva versión del buen Screamer. Dentro de la línea de Earthrise, más no de la pinche serie. Porque si viste la serie por ahí, la segunda temporada de Transformers War for Cybertron, pues fue una total pinche decepción ese mugrero. Que yo sé que no hemos hablado todavía de ese tema. He tratado de evitarlo. Porque la neta se me... Sí, se me hizo una mierda esa pinche serie. La verdad, la 1 había estado pues más o menos bien. Y la 2 pues ya fue una... Fue una porquería. Honestamente, no me gustó en absoluto. Pero no así las figuras. Que aunque si bien es cierto bajaron mal pedo en cuanto a su calidad de plástico, porque no, nada que ver conforme habían empezado los primeros moldes de War for Cybertron. Esos eran muy buen plástico, se preocupaban por ocultar partes huecas y la chingada, y pues ahora se resolvió todo ese pinche pedo, y nos dieron pues figuras así pinchonas, ¿no? Que el plástico se siente súper pinche. Y pues con retroceso en cuanto a la parte de ingeniería, porque pues este güey está influenciado mal pedo por su contraparte de los clásicos, ¿no? Prácticamente es un oversize con algunas ligeras mejoras del molde clásicos del 2005, o sea, pinches pendejos. Después de darnos un molde súper articulado como el de Siege. Pues no, o sea, se fueron para atrás en el diseño y es algo que no me agradó, honestamente hablando. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de este güey, vamos a quitarlo del stand. Ahí le puse los efectos del Megatron de The Last Night. Y vamos a acomodar este pedo. Para hablar de la figura, no sin antes ver en dónde viene empacada la misma, ¿no? Vienen estas cajas de Earthrise en color verde, tierra. Así. Y y pues sí, la verdad está bonita la caja y demás. Algo que me da risa es que si ves el arte de la caja, toda la gente que lo revisa, no, que viene un arte muy bonito. Por eso, pendejos, pero pusieron este güey. O sea, el que está en la caja no es el Earthrise. O sea, si hasta en eso fueron huevones los cabrones. Usaron algún arte sin usar de la versión de Siege y lo pusieron en la caja. Se maman. En la parte de atrás puedes ver que se transforma en 30 pasos. Dudo mucho que en realidad sean 30, pero pues ellos dicen que son 30. Y pues en el costado del arte ahí de Siege. En la parte viene lo del mapa y la chingada. No lo voy a ver. Honestamente, ese pedo me da mucha hueva. Vamos a seguir hablando del Screamer. Pues aquí lo tenemos en el modo Jet. Y como te dije, pues esto simplemente es un upscale del Classics. Que tampoco el Classics es que está hecho con la mejor de los materiales. Si te fijas, ya tiene dos variaciones de color, de este gris a este. Porque como que se ha empezado a amarillentar el plástico en este güey. Y es algo medio raro. Las figuras nuevas, este pedo ya tiene sus pinches, ¿qué será? Ya 16 años. Pues ya he visto plástico amarillento cuando pues en los G1 todavía te encuentras buenos moldes sin amarillentar, ¿no? Y sí, está fuertemente influenciado por este güey. Es una combinación de este güey con piernas de Combiner Wars, es lo que se me ocurre. Pero fuera de ahí está muy, muy parecido a este cabrón. No se la quebraron. Y me da coraje porque si tuviste la oportunidad de ver la review de Prime vs. Prime del Cool Class Starscream. Tiene muy buena ingeniería ese pinche molde, el tamaño ese core está bastante bueno el scout. Entonces probablemente sí me vaya a hacer ese modo porque está bastante chingón. Y en cuanto a las peculiaridades por ahí de la figura, se puede ver que por ahí tiene el asiento y demás. Tiene todo ese trabajo de paneles sobre la superficie del vehículo en la parte de atrás. Pues sí, está Starscream hecho bonito como siempre. En el costado se ve más o menos. Y esto parece que va a ser un tren de aterrizaje, pero no lo es. Lo que me agrada es que este güey se las ingenia para ocultar un poco mejor la cabeza. Y en cuanto a los manos y piernas, tienen dos o tres pendejaditas nuevas, pero sigue siendo un clasicote este güey, honestamente. Bueno, entonces, mucho pinche pedo. Vamos a darle paso a la transformación.
Para transformar, lo primero que voy a hacer es quitarle los Norris. Los Norris están muy buenos, ahorita vamos a hablar de ellos más a detalle. Y pues empezamos con la transformación de este güey. Levantas por ahí el cuajo de este cabrón y doblas las alitas y empiezas ahí a hacer. Sí, esto es bastante, bastante inspirado en esos moldes de Combiner Wars de hace, pues ya un rato, ¿no? Aquí tienes que tener cuidado porque tiene como que un tab y debe de quedar aquí en la parte esta de atrás, porque si no las piernas te quedan todas flojas, ¿no? Entonces tiene que escucharse por ahí el snap. Así es, y ya nomás terminas de poner este pedo aquí. Después dobla los pies del screamer, pasas eso hacia acá y pues ya terminamos con una pierna. Repetimos el proceso del otro lado. Y pues ahí están las piernas ya de nuestro screamer totalmente transformadas. Sí, me gusta cómo se ven las piernas. Esa parte en la variación del modo me gustó. Después despegas todo esto, como te digo, muy, muy, muy inspirado en el Classics. Después doblas las alas de este modo, que no te van a estorbar ahí a la hora de estar transformando este güey. Quedan los símbolos de Decepticon al revés, eso me agradó. Que es algo que normalmente debe de tener el Starscream. Y acomodas este pedo así. Y repites el proceso del otro lado. Y ahí estaba la manita como que hecha muégano o algo así, ¿no? Después de lo mismo que hacías en el Classics, das vuelta todo este pedo. Vienes y lo depositas aquí atrás. Y tal como pasaba en el Classics, tienes que quitar el cono por ahí del avión. Y este ya nomás viene si lo cierras en la parte esta del frente. Vamos a ver. Así. Este tiene que engancharse ahí. Y sí, de hecho, quedó bien ya la primera. Y pues así es como queda ya el Screamer totalmente transformado. Y sí, te digo, tiene buen diseño. Me gusta cómo se ve el güey. Ahorita vamos a hacer zoom y demás. Pero pues sí. Si te fijas, es un upscale de este cabrón. Sí hay varias mejoras. Una de ellas, los Norris. De hecho, no hablamos del Norris. El Norris se me hace que se ve bastante bien. Tiene el diseño clásico de Starscream. Y se ven bien conforme a ese tamaño. Algo divertido es que si quitas el del Classic y se lo pones aquí, hasta para el Voyager se ven fuera de escala estas madresotas que tenía que cargar el pobre Starscream Classics, pero bueno. Entonces se le pones estas madres aquí. Y esto es inaceptable, o sea. ¿Por qué chingados no ingeniaron algo para que le pudieras dar vuelta y quedara Norris así? O sea, no. No. Y todavía de que quizá lo pudiste haber simulado poniendo un agujero aquí, se lo ponen ahí a un costado como para que se lo pongas en modo yes. Chingados, esas pinches decisiones no me agradan, pero bueno. Está bueno, güey, se ve que se ve bien. Pero sí, se regresaron mucho, mucho tiempo en cuanto a tecnología y diseño, ¿no? Viéndolo con la anterior versión, pues este es bastante superior hasta en tamaño, en trabajo de panel y trabajo en general de construcción y demás. Tenía por ahí paneles con resorte para cubrir huecos. Este güey tiene, digo, a pesar de que no tiene huecos y demás, se siente barato en comparación de este güey. No, no sé cómo explicártelo. No tienen la misma masa que tenía este güey. Aquí se preocupaban por haberle puesto el pinche butterfly joint ahí en el brazo. Y pues aquí no, o sea, no puedes hacer esa clásica pose donde está apuntando con el cañón visto en la parte de arriba del brazo y no en el lado. Entonces, este güey tenía light piping. Aquí se lo quitan y no, pues a nivel general, no estoy diciendo que esté mal esta figura, fue un retroceso en comparación con este güey. Este sigue siendo infinitamente superior. Vamos a contar los puntos de articulación, no sin antes acercarnos por ahí al head sculpt. El head sculpt está bien, se ve bastante bien, ahí tiene las tititurbinas. Están los antebrazos del güey. Y queda muy limpio, eso es algo que sí tenemos que alabarle a la figura. Queda con los símbolos de Decepticons hacia abajo, como debe de quedar. Y no está nada mal. O sea, honestamente no siento que esté mal la figura.
Pero hasta en los pinches puntos donde le puedes poner por ahí los efectos de CG y demás, aquí me voy a traer dos. Están distribuidos medio, o sea, raros güey, porque ahora pues tiene las Titty Blasters de Afrodita 1. Ahora sí que te está dando un flash. ¿Y dónde más tenía puntos? Tiene uno aquí en el antebrazo. Y se chingó, o sea, creo que este también. No, ahí no queda. Entonces, acá arriba. Pues sí, ahí también como que se vea que fue un tipo bazucazo o alguna estupidez así, pero pues no, o sea, es algo que no me agradó mucho. Los Norris obviamente son compatibles con tus efectos Siege y Cyberverse y demás. Eso parece, ese efecto se me hace que se ve bien. Pero de nuevo, pues sí, no es mala la figura, simplemente pudo haber estado mejor. Tiene el butt plug ahí como tenía el otro güey para que lo pongas en el stand. Y vamos a contar rápidamente sus puntos de articulación porque tiene varios. La cabeza tiene un poltron y sería uno. Luego tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, si te sirve este pedo. Siete, ocho, nueve, 10, 11. Nada en la cintura, hombre, chingado. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 puntos de articulación. Sí, está razonablemente bien articulado. Y a pesar que parezco viejito o algo, pero no, no fue la forma correcta de haber hecho este molde. A pesar de que ya lo había revisado y demás, y no había entrado tanto en detalle con las peculiaridades cuando revisé hasta al Skywarp y Thundercracker, no me metí tanto en la parte del molde. Pero ahora que tengo el Starscream, no sé, se me hace que fue mucho más evidente la parte de la hueva en el diseño, ¿no? Pero finalmente pasamos al punto sobre si te recomiendo, ¿no?, al Transformers War for Cybertron, Earthrise, Starscream. Chécalo al güey. Si te has de hacer una versión, yo definitivamente iría por el Siege. Aparte de que es más articulado, está mejor. La transformación es más elegante y tiene mejores acabados que este güey. No, no estoy diciendo que esté mal. Simplemente, pues optaron un blueprint muy viejo para ello y pudo haber estado mucho mejor, como ya nos demostraron con la clase Core. Sin más por el momento, te saludo a tu compa Mexicolector. Cambio y fuera.